Bienvenidos a la temporada 2017 en el Hipódromo de las Américas. Muchas historias están por escribirse, pero por lo pronto tenemos aspectos de la ceremonia, las personalidades, todo lo que rodeó este gran arranque de temporada, Lupita. Paquito, es un gusto estar contigo arrancando esta temporada número 74 y por supuesto con todos ustedes será un año lleno de sorpresas. Y por lo pronto les tendremos el clásico, el corte de listón y las impresiones de nuestras invitadas. Todo esto y mucho más en los próximos 30 minutos. Bienvenidos a Círculo de Ganadores. Recibir el año nuevo, partir la rosca y encontrar el muñequito, se aproxima la fiesta de la Candelaria, una fecha que nos hereda el viejo continente, donde se celebra la presentación del niño Jesús en el templo judío. ¿Pero por qué comemos tamales? Ah, pues esto se debe a que los antiguos mexicanos celebraban en esta fecha la creación del hombre. La cosmovisión prehispánica homenajeaba a los dioses porque después de varios intentos, el hombre fue creado a partir del maíz. Por ello, y en honor a sus creadores, nuestros ancestros elaboraban masa cocida de maíz envuelta en hojas del mismo producto. Una fusión de tradiciones en nuestra cultura con la religión de los conquistadores ha dado continuidad a la gran variedad de tamales que existen a lo largo de nuestro país. Tamayi, que significa envuelto, es desde hace mucho un alimento que acompaña la gastronomía mexicana. 19 carreras y más de 140 ejemplares participaron en los dos días de actividad que enmarcaron el arranque de la temporada 2017. ¿Qué les parece si vamos a los momentos estelares de la jornada sabatina? ¡Arrancan! Por fuera está atacando Morita. Se suma a la batalla Canatlán. Y por fuera lanza el ataque Tepezala. Cuatro contendientes en una toma espectacular, bordeando la curva de la Granja de las Américas para desembocar en la recta principal. 47.3 quintos en la media milla, tratando de aguantar ahora Magistrada, que tiene el embate de Morita, y por fuera Tepezala. Tepezala y Morita, no cede tampoco Magistrada. Es un cierre espectacular, tres en pos de la victoria. Tepezala, final de foto. Ya se encuentra en el círculo de ganadores número 6, Tepezala. Potrán Calazana, de 4 años, creada en México por Rancho Pozo de Luna. Pertenece a la cuadra Arroyo Hondo. Entrena Pedro Ríos. Montó Javier Matías Baraja. Y aquí está con nosotros Ana Cirré. Bienvenida, Ana Cirré. Hola, gracias. Contenta de estar aquí. Y además, bueno, pues premiando a uno de los ganadores. Siempre he amado los caballos. Y pues muchas felicidades. Es un placer para mí estar aquí. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Ana Cirré y estamos aquí en el Hipódromo de las Américas. Os hago una invitación para que podáis disfrutar de un momento inolvidable, con buenos jinetes, buenos caballos, buena comida, muy buen menú. Así que pues vente aquí al Hipódromo de las Américas y vívelo como tú quieras. Este 2017 ya fuiste el primero en llegar al trabajo, el primero en dejar a los niños en la escuela, el primero en inscribirte al gimnasio. Pero las carreras más emocionantes apenas van a empezar y tienes que llegar antes que nadie. Este 21 de enero empieza la temporada de carreras en el Hipódromo de las Américas, todos los sábados y domingos. Ven con tu familia a disfrutar del área infantil, los restaurantes con la mejor gastronomía o tus antojitos favoritos. Con nuestro tour hípico, entra al emocionante mundo de las carreras. No te pierdas de nada con la increíble pantalla gigante que repite los momentos más memorables y transmite tus eventos favoritos. Durante todo el año,
Los mejores caballos y jinetes se batirán en la pista. Y no te puedes perder un solo momento. Tu lugar te está esperando para que formes parte de cada historia. Y a partir del 24 de febrero, también los viernes son de emociones intensas. En el Hipódromo de las Américas, tú siempre eres el primer lugar. Hipódromo de las Américas. Vívelo a tu manera. Parte lento este sí. Está despuntando Huapango de color rojo. Se coloca en el segundo Bebé Panzón. Adelante, Huapango. Amplía su ventaja a casi un largo sobre Bebé Panzón. En tercero se mantiene este sí. Moviéndose en el cuarto lugar muy parejos Bold Amour y Temoc. Al fondo Garrobo y Tamuín. Entran a la recta final, atacando Bebé Panzón con Moisés González García. Acepta el reto Huapango con Enrique González. Huapango de color rojo, Bebé Panzón presiona por fuera. Este sí en tercero. Se va hacia la victoria Huapango. Se impone Huapango, Bebé Panzón queda segundo. Este sí en tercero. ¡Así llegan! En el círculo de ganadores número 5, Huapango. Entero colorado de 5 años, criado en Estados Unidos. Pertenece a la cuadra San Jorge. Entrena Fausto Gutiérrez. Montó Enrique González. ¡Arrancan! El tordillo Cabroni va para el primer lugar. En el segundo sitio se coloca Huichol de color rojo. En tercero avanza Tamás Unchale. El tordillo Cabroni en el quinto sitio. Cruzan el centro del arco final. Adelante, gran duelo entre Tamás Unchale de careta blanca contra Huichol. En tercero, aproximándose a los líderes, viene moviéndose Famous Palo. Entran a la recta final. Huichol continúa en gran duelo contra Tamás Unchale. Famous Palo atacando por el lado exterior. El tordillo de Cabrón y en cuarto. Se adelanta Famous Palo. Famous Palo con gran demostración. Está llevándose una gran victoria. Famous Palo con Miguel Ángel Rodríguez. Cierre Cabrón y por fuera. La foto contra Huichol por el segundo. ¡Así llegan! En el círculo de ganadores. Número 7, Famous Palo. Castrado colorado de 5 años, criado en México por el señor Salomón Abadi. Pertenece a la cuadra Gama. Entrena Antonio Silva Olvera. Montó Miguel Ángel Rodríguez para su tercera victoria de hoy. El 4 de enero de 2009, hace 8 años, partió uno de los creadores más apasionados en la historia del hipódromo mexicano, don Gaspar Rivera. Nació en 1927 en la hacienda Santa Rita. Su dedicación por el mundo de los caballos de carreras se inicia en la década de los 50. Y es a partir de entonces que se convierte en un pilar de la hípica nacional. Grandes figuras y grandes triunfos le acompañaron. En el 2008, en el marco de la segunda edición de la Copa Creadores Pura Sangre, se le rindió su último homenaje en vida. Es por eso que hoy recordamos a don Gaspar Rivera Torres. Don Gaspar Rivera Torres. Gaspar, hablar de los Rivera Torres en el mundo de los caballos de pura sangre es hablar de una marca muy difícil de superar. Ha sido un ejemplo en esta industria, Gaspar. La industria tiene que estarte agradecida por todo lo que has hecho y el tiempo, la gente que venga a visitar este hipódromo va a tener que tomar en cuenta tu participación y la huella que ha dejado tú junto con toda tu familia. Quiero agradecerte primero a nombre de tu familia y a nombre de toda la industria todo lo que has hecho por los caballos de pura sangre. Muchísimas gracias. Este es un trofeo de reconocimiento a toda tu carrera y a todo lo que le has entregado al caballo, que es tu gran pasión. Gracias, Gaspar. Te lo agradezco mucho, tus palabras. Sí, hemos hecho mucho esfuerzo, pero lo más importante es que lo vamos a seguir haciendo. Así es, estamos juntos. Mientras yo viva, lo voy a seguir haciendo. Y mis hijos tienen como un encargo mío que críen caballos de niveles internacionales y lo vamos a lograr. Tú lo has dicho, estamos juntos y vas a estar con nosotros por mucho tiempo. Déjanos disfrutarte por mucho tiempo. Muchas gracias.
bueno, este día estamos con Gustavo Gutiérrez, coordinador de Operación Hípica, y déjenme decirles que es una de las personas que más áreas domina aquí adentro del Hipódromo de las Américas. Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros. Oye, háblanos un poco de lo que va a haber en este 2017. Buenas noches. El 2017 tenemos grandes expectativas, fechas tácticas muy importantes. La más relevante de cada año, el Handicap de las Américas en mayo. Se tiene previsto que nuestro gremio hípico coopere bastante, porque necesitamos que estas temporadas superen a las anteriores, como son nuestras expectativas de cada año. Los números, superarlos año con año y tener mejores resultados y más sonrisas y más gente por acá visitándonos. Perfecto, ¿algo que quieras agregar? Nada más que no nos dejen de visitar nuestros amigos y clientes. Perfecto, pues muchas gracias, Gustavo, y enhorabuena, felicidades por tu trabajo. Gracias a ustedes, hasta luego. El Hipódromo de las Américas tiene todo para vivir grandes experiencias. Los viernes de amigos, trae a los compañeros de la oficina y pasa una tarde de emoción. Los sábados estelares, vive los clásicos y momentos inolvidables con nuestros invitados. Cierra el domingo con la familia y la velocidad de los cuartos de milla. Todo el fin de semana es de diversión en el Hipódromo de las Américas. Ven y vívelo a tu manera. El domingo estuvo lleno de emociones con la raza más veloz del mundo, los cuartos de milla, que engalanaron el clásico inaugural. Vamos con la carrera que simbólicamente enmarca el arranque de los clásicos de esta temporada. ¡Arrancan! Por fuera, Frostcat está peleando la primera posición. Por el centro, Doctor Escobar está tomando la delantera, pegado al riel. Doctor Escobar con la monta de el experimentado Eliud Mosqueira. Por fuera es Frostcat quien lanza el ataque con Javier Tavares. 46, 4 quintos en la media milla. Están ya sobre la recta principal. Es Frostcat con Javier Tavares quien salta ahora a la primera posición. En un duelazo con Doctor Escobar. Frostcat, Doctor Escobar, ninguno cede terreno, cabeza a cabeza, nariz con nariz. Así llegan en un final de foto. Y ya se encuentra en el círculo de ganadores número 6, Frostcat. Potro alazán de 3 años, criado en los Estados Unidos. Pertenece a don Enrique Cantarel. Entrena Enrique García. Montó Javier Tavares. Número 1, box 21 de inmediato, el 5, Vanus por el centro, por el lado exterior, BGC Adriático, número 8, BGC Adriático por fuera empieza a dominar, BGC Adriático gana fácil, 8-1-6, así llegan. Arrancan. Número 1, box 21 de inmediato, el 5, Vanus por el centro, por el lado exterior, BGC Adriático, número 8, BGC Adriático por fuera empieza a dominar, BGC Adriático gana fácil, 8-1-6, así llegan. En el círculo de ganadores, número 8, BGC Adriático, potro alazán de 3 años, criado en México por la señora Adriana Gómez Barnola. Pertenece a la cuadra Campo Alegre. Entrena Julio de Jesús Valencia. Montó Yair Báez. La 18ª edición del clásico inaugural. ¡Arranca el clásico inaugural! Por el centro está avanzando el número 4, Chicks Love Girls de Careta Verde. Por el riel, Flama Zoom. Por el lado exterior, Volcom's Heart. Y el número 6, Pobles Cash. Adelantándose, Chicks Love Girls. Chicks Love Girls ganador. 4-6-2. ¡Así llegan! ¡Arranca el clásico inaugural! Por el centro está avanzando el número 4, Chicks Love Girls de Careta Verde. Por el riel, Flama Zoom. Por el lado exterior, Volcom's Heart. Y el número 6, Pobles Cash. Adelantándose, Chicks Love Girls. Chicks Love Girls ganador. 4-6-2. ¡Así llegan!
Ingresa al círculo de ganadores tras conquistar fácilmente el clásico inaugural. 4 presentaciones, 4 victorias, todas en clásicos. Número 4, Chicks Love Girls. Potro retinto de 4 años, creado en Estados Unidos. Pertenece a la cuadra Díaz de León. Entrena José Manuel Martínez. Montó Paul Rodríguez. Vamos ahora a las notas y reportes que especialmente prepara para nuestro programa el equipo de prensa y difusión del Hipódromo de las Américas. En espectacular tarde, este sábado 21 de enero de 2017, se efectuó el tradicional corte de listón. Acto simbólico con el que se da por inaugurada la temporada 74 del Hipódromo de las Américas. En la ceremonia estuvo presente el director general del hipódromo, licenciado Sergio Alamán, acompañado por las cantantes y actrices Lila Deneken, Ana Cirré y Natalia Sosa, madrinas de lujo del evento. Iniciamos formalmente la temporada 2017 en el Hipódromo de las Américas. 3 bellas madrinas. Y nos acompaña también el licenciado Sergio Alamán, director general del Hipódromo de las Américas. Así es de que sin más preámbulo, daremos el conteo para el corte de listón, que es el buen augurio para esta temporada 2017. Tijera en mano, nuestras madrinas, así como el licenciado Alamán. Y vamos a empezar la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. Ahí está el aplauso para nuestras madrinas y para el licenciado Sergio Alamán, que está dando el corte, ahora sí, oficial para el arranque de esta temporada 2017. Y licenciado, pues básicamente... En su oportunidad, el licenciado Sergio Alamán agradeció la presencia de las madrinas, así como a toda la afición, con el apoyo que ha mostrado hasta la presente temporada. Y licenciado, pues todo listo para dar paso a lo que esperamos sea otra temporada de grandes emociones y éxitos, además de muchas historias por escribirse aquí en el Hipódromo de las Américas. Paquito, sí, correcto. Muchas gracias. Gracias a nuestras madrinas, madrinas de lujo, que están por estrenar su, bueno, reestrenar su obra Menopausia. Invitamos a toda nuestra afición a que las acompañen en la inauguración o en su temporada. Y bueno, no hay más que agradecer a mis madrinas y a toda la afición, como siempre, que estén con nosotros para esta temporada 2017, que como tú dices, puede estar llena de muchas cosas, como lo que pasa en el hipódromo, todas esas sorpresas. Esperamos ver correr a nuestros campeones. Y gracias a la afición, como siempre, que es a los que nos debemos. Muchas gracias, Paquito, gracias a ustedes. Y muchas felicidades, que sea un gran año para México sobre todo. Gracias. Más de 140 funciones, con un aproximado de 1,400 competencias. Con clásicos como el histórico Longines Handicap de las Américas, la Triple Corona Mexicana compuesta y la undécima Copa Creadores. Esto para los ejemplares de la raza pura sangre. Para los caballos ligeros, sobresalen los Futurities Millonarios, el México, Garañones, Subasta Selecta y Criadores Mexicanos, además de su Copa Criadores, competencias de la Serie Challenge y el Campeón de Campeones. Por lo pronto, Chicks Love Girls de Cuadra Díaz de León demostró ser excepcional, pues este domingo 22 de enero cobró el clásico inaugural, destinado a caballos cuarto de milla mayores. Desde la tarde de este sábado 21 de enero y hasta el domingo 17 de diciembre, el hipódromo abrirá sus puertas todos los viernes, a partir del 24 de febrero, y sábados a partir de las 14 horas, y los domingos desde las 13 horas. Hipódromo de las Américas, vívelo a tu manera. Y Lila, básicamente, pues, ¿cómo les ha parecido disfrutar esta tarde aquí, llena de emociones, muy cerca de la pista para vivir la emoción, ver volando a los pura sangre sobre la pista? Pues muy bonito, muy agradable. Yo no tenía la experiencia y me encantó. Y ver a estos hermosos caballos tan de cerca y a los que los montan y ganan, wow, me encantó la experiencia.
Bueno, esta es su casa. Bienvenidas aquí al Hipódromo de las Américas. Licenciado, pues ya se aproxima, porque aquí no tenemos reposo. Una de las fiestas especiales, el Día del Charro, apenas arrancando el mes de febrero. Los esperamos a todos. Así es que gracias por su compañía y continuamos con más en Círculo de Ganadores. Hola, soy tu amiga Lila Deneken y estoy aquí para mandarte un abrazo de luz y para invitarte a que vengan al Hipódromo de las Américas a pasarse un momento muy agradable. Y por qué no, ven y vívelo a tu manera. Hola amigos, soy Natalia Sosa y quiero invitarte a que no te pierdas esta gran experiencia en el hipódromo. Ven y vívelo a tu manera, yo con mis flores. ¿Qué tal amigos? Soy Gustavo Adolfo Infante. Se la quieren pasar de lujo, de pelos, emocionantísimo, con gente extraordinaria. Vénganse aquí, el hipódromo, vívelo a tu manera. Vengan al Hipódromo de las Américas para que vivan todo el ambiente de las carreras, de los restaurantes, de la convivencia familiar tan bonita que se hace en este lugar. Vívanlo a su manera. Hola amigos, yo soy Eriferca y los invito a que vivan una experiencia increíble aquí en el Hipódromo de las Américas. Yo la pasé genial y yo sé que ustedes también. ¡Vívelo a tu manera! ¡Woo! Con son de cumbia, ¿qué no? Aquí los esperamos. Saludos a todo el Círculo de Ganadores. Bienvenidos a Círculo de Ganadores. La belleza siempre presente en el Círculo de Ganadores. Vanessa Arias y ya saben, Hipódromo de las Américas, vívela a tu manera. Ven al hipódromo y vívelo a tu manera. ¿Que no sabías? Entre una de las curiosidades de los caballos, el Fusaichi Pegasus, ganador del Derby de Kentucky vendido por $70 millones, ¿ha sido el ejemplar más caro del mundo? Finalizó su carrera con un récord de 6 victorias y 2 derrotas, ganando un total cercano a los $2 millones. Apenas el 3% de lo que significó el precio pagado por su propietario final. Diagnóstico y terapéutica equina, DITEC. Inaugurada el 5 de marzo de 2014, con base en los compromisos de CODERE México con el gremio hípico, tras muchos meses de preparación y esfuerzo, entra en operación la clínica para caballos DITEC, operada y dirigida por la doctora María Masri. Ubicada dentro del Hipódromo de las Américas, tiene como objetivo principal brindar el apoyo oportuno ante cualquier eventualidad a toda la comunidad ecuestre que vive dentro y fuera del hipódromo a precios muy accesibles. En la clínica se atienden aproximadamente 100 caballos al año. Cuenta con el equipo ideal que se adapta a las necesidades de cualquier operación. Las áreas de observación y recuperación son amplias y cómodas. Hoy en día, atendemos las 24 horas, los 365 días del año, con una gran calidad que está al nivel de muchas clínicas nacionales e internacionales. DITEC. Atención, profesionalismo, comodidad y experiencia al servicio de la comunidad hípica. De manera espectacular, arrancó la temporada 2017 en el Hipódromo de las Américas y pronto, para iniciar el mes de febrero, tendremos las festividades del Día del Charro. Por supuesto, los esperamos a que nos acompañen a lo largo de toda esta temporada con grandes sorpresas para todos ustedes. Y bueno, antes de despedirnos, quiero decirles que sus impresiones y sus peticiones son muy importantes para nosotros, así que háganoslas llegar a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Y Lupita, también contamos con la página oficial del Hipódromo de las Américas para consultar toda la información, www.hipódromo.com.mx. A nombre de todo el equipo, como siempre, gracias por el favor de su atención y hasta la próxima.